Arauca, tierra soñada por el sol. Arauca, mil gracias por la canción. En 1975, cuando la provincia María Auxiliadora empieza a desplazarse hacia las zonas de frontera, Sor María Betancourt, entonces provincial, funda una obra misionera en el Vicariato Apostólico de Arauca, regido por Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, mártir de la paz, beatificado por su santidad el Papa Francisco en el año 2017. La obra está ubicada en la Amazonía colombiana, en la frontera con Venezuela, donde el conflicto armado y el narcotráfico han dejado con mucha fuerza sus efectos devastadores, la violencia, la pobreza extrema, la explotación a todo nivel. Por eso, este es un territorio de verdadera obra misionera. En el año 1974, el administrador apostólico dirige una carta a la provincial Madre Inés Leñani, solicitando la presencia de las hermanas en este lugar, porque considera que las salesianas, con su vocación misionera y con su ardor apostólico, pueden dar respuesta a todas las necesidades que tiene el vicariato, donde los misioneros ya habían comenzado a sembrar la semilla del Evangelio, pero las comunidades necesitan agentes pastorales que les acompañen y los guíen en el camino de la fe. Una vez creada la diócesis y después del martirio de Monseñor Emilio, Jesús Emilio, llega de obispo Rafael Arcadio Bernal, quien lidera el equipo integrado con las hijas de María Auxiliadora y con algunos sacerdotes que aportan su experiencia pastoral desde las parroquias y los centros educativos. Es así que con el apoyo de la iglesia local se inicia el proceso con educadores, catequistas de las veredas y centros urbanos. En su petición a la superiora, Monseñor Jaramillo manifiesta su intención de concretizar la opción por la evangelización de los más pobres. Al llegar, las hermanas se interesan en la formación de las nacientes comunidades, con capacitación a los docentes de educación religiosa escolar. Surge así un centro piloto de preparación en Biblia, metodología y pedagogía. Se tienen convivencias con estudiantes de preescolar al grado 11, con una respuesta positiva en toda la diócesis. En las giras, las hermanas superan con valentía dificultades como las distancias, el mal estado de las vías, peligros y amenazas de la presencia subversiva en la región, donde la carta de identidad para avanzar en los retenes era la palabra de Dios y el material de trabajo. Podían decir con San Pablo: peligros de río, salteadores, en despoblado, peligros entre los falsos hermanos. Estas dificultades se agudizan con el martirio de Monseñor Jesús Emilio el 2 de octubre de 1989. La finalidad de la escuela es caminar con los catequistas en el proceso de formación integral en la fe y la realización de su misión. Acompañar a madurar la fe a los niños, jóvenes y adultos de la comunidad cristiana, y comprometerse en el proceso de evangelización de la diócesis desde la parroquia. Para lograrlo, Monseñor Rafael Arcadio propone como estrategia la preparación de catequistas y la construcción de una pequeña capilla en algunas veredas como punto de referencia y lugar de encuentro de la comunidad para la Eucaristía, la celebración de la palabra, la catequesis y la capacitación de animadores eclesiales. Con el nuevo obispo, la diócesis de Arauca continúa en su empeño evangelizador,
impulsando la catequesis parroquial. Es entonces cuando el equipo elabora una experiencia de iniciación cristiana para niños y adolescentes de 8 a 15 años, y en ella se propone iniciarlos en el conocimiento y la experiencia del amor de Dios Padre, manifestado en Jesucristo y presente en la Iglesia, para una madurez en su fe, como respuesta a las exigencias de la nueva evangelización. El acompañamiento del proceso requiere catequistas bien preparados, y para eso surge la Escuela Parroquial de Catequistas Juan Pablo II. Para diseñarla, las hermanas se inspiran en la teología bíblica, pastoral y eclesial, en el Directorio General para la Catequesis, y se empeñan en ponerla en marcha como aporte concreto a la renovación evangelizadora de la diócesis, porque sienten la urgencia de responder al mandato de Jesús: vayan a las gentes de todas las naciones y hágalas mis discípulos. Esta escuela va dirigida a catequistas de la diócesis y agentes de pastoral, personas mayores de 14 años, gente sencilla, campesinos sin mayor preparación académica, dedicados a la agricultura y a la ganadería. También tenemos catequistas profesionales, docentes, sacerdotes, seminaristas, religiosas, integrados y comprometidos en la construcción y la renovación de la comunidad diocesana. Participamos en un clima de sinodalidad misionera. En las giras apostólicas a las parroquias, a las instituciones educativas, en el encuentro con las personas, las hermanas conocen a los agentes de pastoral y les ayudan a hacer en ellos la vocación catequística. Con ellos se inicia el proceso de formación a distancia, que dura 2 años, en el cual se trabaja fuertemente 3 bloques. La catequesis es la cuna donde nace la Iglesia. La Biblia es el contenido de la catequesis. La Iglesia es la comunidad que cree, celebra y testimonia a Jesucristo. A través de los sacerdotes, de los coordinadores de catequesis y de las mismas hermanas, le hacemos llegar a los participantes las lecciones y las evaluaciones. Estos, a su vez, una vez estudiaron el tema, desarrollaron las actividades individuales y grupales y respondieron a la evaluación, nos hacen llegar ese material para su corrección y retroalimentación. Una vez terminado el proceso, el catequista se considera idóneo para iniciar esa misión. Recibe un certificado y es enviado por el párroco. El impacto transformador de la escuela se evidencia en la presencia de catequistas en los lugares más apartados de la diócesis, muchos con un compromiso activo desde los inicios. Hay una vocación, una mística por la catequesis. En algunos casos la heredan los hijos de la mamá. Esto se refleja en la animación pastoral de las comunidades en las veredas, donde los sacerdotes llegan esporádicamente. La catequesis es el espacio privilegiado para el compromiso cristiano de las jóvenes y medio para saciar la sed de evangelización del mundo juvenil con el impulso misionero de Don Bosco y Madre Mazzarello, presente desde los inicios en esta práctica. Por la escuela han pasado generaciones de catequistas que acompañan a sus interlocutores en el proceso de iniciación a la vida cristiana. La comunidad es origen, lugar y centro de la catequesis. Como fruto es evidente el crecimiento en la fe y el compromiso cristiano de la población, palpable en el testimonio del catequista, que pasa a ser un líder de la vida parroquial en la animación litúrgica, el sentido de pertenencia y el compromiso social. Al igual que en la parábola donde la semilla de mostaza crece, se hace árbol, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, la experiencia de la escuela de catequistas
se extendió a la diócesis de Apartado. La escuela ha dado respuesta a la necesidad de conversión pastoral y de encuentro personal con Jesucristo vivo que tiene la región y la diócesis. Aporta a la construcción del proceso de paz que vive Colombia con la siembra de la reconciliación, la vivencia de la misericordia solidaria, el cuidado de la casa común, la restauración de la dignidad humana desde el Evangelio. Responde al aprovechamiento de la virtualidad al subir la escuela a la web de la diócesis y de la provincia. Promueve las energías de bien que cada niño, niña y joven posee y cultiva, para que con la ayuda de la gracia opte por la fe y la honradez. Como fruto de su paso por la escuela de catequistas, algunos jóvenes responden a la llamada al sacerdocio o a la vida consagrada. El lema de la escuela, ser catequista, qué gran vocación, ha penetrado en la mente de todos como un itinerario que les da identidad, cohesión, fidelidad, constancia, compromiso. El logo presenta a Madre Mazzarello catequista, que desde su juventud en Mornés hace suyo el ardor del Damiani Macheter Atole al conducir las niñas al encuentro con Cristo en sus vidas y a comprometerse con Él. El catequista mistagogo ejerce su apostolado con la espiritualidad y la pedagogía del sistema preventivo en todo su componente salesiano y desde el Evangelio, en la vivencia de la caridad, a ejemplo de Jesucristo, el buen pastor, que da su vida por las ovejas.